con se anime Apfel, con Tomás Aize y con Fernando Lima. Muchas gracias por acompañarnos. Quería avisarles antes de comenzar, como estamos hablando en alemán y en español, pueden activar la traducción simultánea. En la barra de abajo tienen un globo terráqueo y ahí cliquean y pueden seleccionar el idioma que desean escuchar. Si Bien. quieren escuchar la charla sin traducción, no tienen que hacer nada. Y como siempre, está la posibilidad de que hagan sus propias preguntas. Las pueden anotar en el chat durante la charla. Si quieren hacerlas personalmente, también anoten su nombre en el chat para que les demos la palabra al finalizar la charla. Bueno, y vamos a empezar con las palabras de Friso Mecker, el director del Instituto, Goethe-Institut. Muchas gracias, Inge, estimadas señoras y señores, queridos amigos del Instituto Goethe. Mi nombre es Friso Mecker y soy el director del Instituto Goethe en Buenos Aires. Estoy muy contento de poder recibirlos hoy a la tarde, hoy a la noche en Alemania para este nuevo encuentro en la serie Haus Kino. Haus Kino, como tal vez ya sepan, es un proyecto en común con los institutos de Uruguay y Paraguay y Buenos Aires. Por eso me da mucha alegría de poder dar la bienvenida también a nuestros compañeros y compañeras de Uruguay y de Paraguay. También quiero agradecer que estén aquí con nosotros los protagonistas de este encuentro. El Instituto Goethe de Buenos Aires está muy vinculado con las tres personas, tanto la cineasta Jeanine Meaapfel como el cineasta Tomás Heise. Son dos potencias en la Argentina y para nosotros es un gran honor tenerlos aquí de visita en Haus Kino. Y en este momento quiero aprovechar para agradecer muchísimo de corazón que hayan aceptado nuestra invitación, a pesar de lo tarde que ya es, por supuesto, en Alemania en este momento. El moderador de nuestra charla es Fernando Juan Lima. La mayoría de ustedes lo conocerán como presidente del Festival Internacional de Mar del Plata. Él también es abogado y es docente en el ámbito del derecho. Y también director del INCA, es crítico de cine, tiene un programa de radio especializado en cine, La Autopista del Sur. Y así le voy a pasar la palabra a Fernando y les deseo a todos y todas una muy agradable velada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Friso. Para mí es un gusto y un honor poder participar de esta charla. Quiero, en primer término, destacar y agradecer el trabajo que hace Friso e Inge Stage, amiga eterna, permanente, del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Es mucho lo que siempre el festival trabaja con el Goethe Institute, y esta iniciativa de Haus Kino es hermosa y nos permite esta posibilidad que, aún con estas cuestiones que a veces nos resultan un poco raras de estar cada uno enfrentando una computadora y saber que después de que habla tiene que hacer un silencio, porque está la traducción mediante que hace que uno tenga que esperar para responder y cosas por el estilo. La verdad que esto al principio siempre nos resulta un poco extraño, y a medida que uno empieza a hablar, se empieza a distender, a pasarlo bien y aprovechar lo que decía, este lujo y este honor de poder hablar con Thomas Heise y Jeanine Mirapfel, dos grandes directores muy reconocidos y queridos. Así que, en primer término, eso, simplemente destacar este encuentro, agradecer al Goethe Institute
avisar que el inmerecido honor de participar de esta charla hace que lo primero que deba decir es que trataré de hablar lo menos posible, simplemente de generar la posibilidad de disparar algunas ideas para que se genere el diálogo. Y seguramente está viendo a muchos de quienes están participando por el Zoom, a quienes saludo, así como saludo a todos los que ven esta charla en YouTube y a todos los que van a verla después grabada, porque estas charlas tienen una vida propia posterior al momento actual, que por supuesto pregunten, participen, seguramente sus intervenciones van a ser mucho más interesantes de las que se me puedan ocurrir a mí, así que lo anotan en el chat, piden la palabra y lo preguntan en voz alta si así lo prefieren, si no, Inge va a estar atenta a plantear las preguntas que ustedes quieran, así que con confianza, esto es una charla y realmente la posibilidad de hablar con estos dos grandes directores, yo sé que es algo que uno no puede ni quiere dejar pasar. Me toca a mí para hacer un poquito, respetar las normas de cierta prolijidad, presentar formalmente a ambos directores, que sabemos que por ahí es un poco redundante, pero sin embargo, haré lo propio porque nos falta alguno que quiera recordar alguna circunstancia. Jeanine Mirabfel nació en Buenos Aires, donde estudió periodismo y trabajó como periodista. En 1964, Mirabfel partió a Alemania para estudiar dirección de cine en la Escuela Pública de Diseño de Ulm, dirigida por Alexander Kluge y Edgar Reitz. Tras recibirse en 1968, se desempeñó como crítica y docente de cine y estrenó su primer largometraje Malú en 1980. Desde entonces ha presentado otras ficciones como Los Enamorados, La Amiga, Amigo Mío, El Verano de Ana, El Amigo Alemán. También realizó documentales como Desembarcos y Quien no lucha no puede ganar. En 2022 estrenará su último ensayo documental, Una Mujer. Esto añado, esperemos que en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Mirabfel fue profesora en la Universidad de Medios en Colonia de 1990 a 2008 y es presidenta de la Academia de las Artes de Berlín desde 2015. Por su trayectoria como cineasta y autora, así como por su compromiso con los derechos humanos, la libertad de opinión y la diversidad equitativa de las culturas, fue distinguida en 2020 con la Cruz de Mérito de Primera Clase de la República Federal de Alemania. Thomas Heise nació en 1955 en Berlín Oriental. En 1975 comenzó a trabajar como asistente de dirección en el estudio DEFA. Estudió en la Academia de Cine y Televisión de Potsdam Babelsberg. Es profesor de arte y cine en la Academia de Bellas Artes de Viena. Su primera película fue el corto documental ¿Para qué una película sobre estas personas? Presentó sus películas en Buenos Aires en 2008 y filmó en 2010 Sistema Solar en la comunidad Colla de Tincunacu, Salta. En Argentina es un director muy conocido. La Sala Lugones ha programado muchas de sus películas. De hecho, Heimat, la película que un poco sirve de disparador de esta charla, pasó por el Festival Internacional de Cine Mar del Plata y tuvo, gracias a Goethe Institute, un paso también por nuestra querida Sala Lugones. Otras películas que recordamos de este director: Patria de 2002, Con Suerte de 2006, Material de 2009 y, por supuesto, Heimat es un espacio en el tiempo de 2019. Por una cuestión de respeto al idioma, dije solo las películas, que es el título en español, para no seguir afrentando el idioma alemán con mi horrible pronunciación, sepan disculpar. Recién estábamos hablando con Tomás, con Janine, Friso e Inge, y Janine preguntaba por qué se había elegido Malú, que es su primera película, y Janine hacía, e Inge contestaba cuán importante era en Malú la búsqueda de las raíces, los orígenes,
Y hay algo en este doble programa que surge con evidencia de la visión de ambas películas y esa relación con la idea de Heimat, ¿no? Y esta cosa tan proteica de la manera de denotar del idioma alemán que nosotros traducimos como patria, pero no sé si la traducción le hace honor completamente a este concepto. Así que, un poco para empezar a pensar y a charlar juntos, quería preguntarle sobre eso, sobre la propia idea y concepto de Heimat y qué significa, qué alcanza y cómo incide en estas dos películas. ¿Querés que empiece, Fernando? Dale, Janine, un gustazo. Bueno, en una película, en otra película mía que se llama Los Enamorados, un personaje dice: Heimat, das ist die Kindheit, da kann man nicht zurück. Heimat, la patria, es la infancia, ahí no se puede volver. Y yo creo que todos los acercamientos, digamos, artísticos que tengamos en búsqueda de nuestro devenir, en búsqueda de comprender qué estamos haciendo aquí, por qué somos, quiénes somos y de dónde venimos, creo que es una cosa que muchísimos artistas hacen, no solo cineastas, pero también otros artistas hacen, y que, como decía Tolstoy, dentro de tu pueblo, dentro de tu pueblo tenés todo para contar. Y a mí lo que me enseñaron mis maestros, y sobre todo Alexander Kluge, era: contá solo aquello que conoces profundamente. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me quedaron y que, a pesar de que cuando cuento historias distintas de personajes que no conozco hasta el momento de hacerlos, de escribirlos, es una búsqueda que tiene que ver también con la búsqueda de cuál es nuestra posición en el mundo, cuál es nuestra, qué es lo que estamos haciendo en este mundo. Entonces, a mí no me gusta cerrar el concepto de Heimat solamente hacia un lugar, hacia una patria. Mi patria es y seguirá siendo hasta que yo me muera la Argentina. Pero Heimat no es eso. Heimat es un concepto mucho más amplio y más peligroso. ¿Peligroso por qué? Porque fue la palabra de los nazis para describir aquello que querían salvar de los otros, aquello que querían además hacer más grande. Y pienso que es una palabra difícil. Me parece que Thomas tuvo mucho coraje al utilizarlo en su texto. Yo lo uso siempre entre comillas, lo uso entre comillas. Y pienso que también es como una nostalgia que tienen lados bastante complicados. Bueno, ahora paro y que hable un poco Tomás. Es difícil. No sé muy bien. Está bien. No sé si uno puede resumir la palabra Heimat en un concepto. Para mí es siempre un proceso, representa un proceso. Existe, no tiene nada que ver con la tierra de los padres, sino con la biografía de cada uno. Tiene que ver con lo que uno siente, porque uno no sabe demasiado cuando uno es un niño. Así es el mundo. Uno no lo cuestiona. Eso lo hice yo de 10, 15 años después.
Ese fue el inicio, digamos, en mi caso. Sino que fue un proceso que se concretó en el transcurso del tiempo. En la búsqueda en tu película hay también un proceso muy doloroso, ¿no? Doloroso de no solo de recordar momentos históricos, sino también de definir de alguna manera la distancia hacia su propia identidad. No sé si estoy imaginando demasiadas cosas, pero también con lo que estoy diciendo, estoy describiendo mi trabajo a la vez. Es así que es naturalmente es un intento de aprender algo. Cuando hice la película no me fue seguramente muy diferente que a los espectadores, porque yo intenté comprender lo que era la familia, una familia que no conozco muy exactamente, y eso tiene que ver con la generación de posguerra, que no fue, yo no la viví muy personalmente, y es también la destrucción de esa familia que sucedió en la época del Tercer Reich. Lo puede decir así, en las cartas de mi padre que escribió desde el campo, son cartas de una persona que en realidad no conozco. Y si eso hubiera estado hablado, sería normal. Y por eso hice el intento de conocerla. Y todas las otras personas que aparecen, conocía sus nombres, pero nunca las comprendí, las vi como una familia, no supe lo que es. Son personas que ya están, que uno se entiende bien, pero era diferente. Y por eso con esta película lo intenté, pero no lo hice por motivos terapéuticos, sino más bien me interesaba la gente, cómo era la vida que hacían en diferentes épocas, los problemas que tenían, los problemas y las dificultades, y cómo la persona intenta transcurrir y superar las diferentes épocas. Y eso es un poco lo que muchas veces algún periodista o algunas personas nos reprocharon que tratásemos de temas subjetivos, sobre todo las mujeres. Nos dicen o nos preguntan, ¿esto es autobiográfico? Y entonces, como si fuera algo sucio eso de la autobiografía, como si fuera algo que no se hace, como si solo la imaginación liberada es lo que vale. Entonces, esto de tratar de comprender de dónde uno viene, quién es su familia, lo que dice ahora Tomás. Eso yo, en este proceso, lo hice ahora en Una Mujer, esta nueva película mía, estoy haciéndola, que es un proceso de preguntarle hasta a las fotos, a los materiales que tengo, ¿qué es esto? ¿Y cómo se hizo esto? ¿Por qué? Sí que hay una... Y yo creo que esa búsqueda de saber de dónde venimos, quién es nuestra familia, quiénes somos, cuál es nuestro lugar, es tan universal que cualquier persona que ve este tipo de material va seguramente a pensar, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí con mis historias? ¿Y cómo yo me relaciono con mis historias? Es un material infinito, en realidad. Janine, yo pensaba cuando, para empezar a hablar, empezamos a hablar de,
de Heimat o patria, y vos lo pusiste entre comillas, y ya de entrada vos pensaste en algo más colectivo y lo relacionás con la historia, en este caso de Alemania, y al uso potente de este término, y sin embargo Thomas lo relacionó más con la familia, con, digamos, fue un colectivo más pequeño que el tuyo, y por eso preguntaba de las distintas acepciones. Y por otra parte, indagar sobre estos peligros. Vos hablaste, que me parece que usaste la palabra peligro, o por qué lo ponías entre comillas, y hay algo, ¿no? Pareciera que el propio uso del término patria, al menos en español, está ligado siempre a algo muy, por lo menos, conservador, para usar un eufemismo amable. Y no necesariamente tiene que ser así o no. Por eso le preguntaba esto de cuál es la patria en ese sentido de ustedes. Vos hablaste que en cierta medida lo es Argentina, pero por eso les preguntaba, en ese sentido, ¿cuál es la patria? ¿Es solo la familia y los padres? Y por otra parte, ¿el peligro tiene que ver con ese uso o por una especie de determinismo que uno no puede ser sino lo que el pasado le indica? Yo no creo que uno tiene que ser lo que el pasado indica. Bien al contrario. Creo que el trabajo que uno hace como cineasta seguramente tiene que ver con el hecho de querer construir también universos, mundos que vayan más allá de las limitaciones de las limitaciones que uno ha tenido como joven y de las limitaciones que uno ha vivido. Entonces la fantasía, la posibilidad de construir otros mundos a través de las imágenes, de los sonidos, la posibilidad de comunicarse a través de, sea un lenguaje poético, un lenguaje alegórico o como se quiera, la posibilidad de comunicarse hacia otras personas, a uno le da también la posibilidad de sentirse parte de algo que no te angosta, sino que te da la posibilidad de ser más universal. No sé si estoy hablando bien, pero bueno, más o menos. Me encanta la palabra angosta, estás hablando de hermoso. Tomás. Ich muss mal, doch, da habe ich mich wahrscheinlich schlecht ausgedrückt, um das zu erklären, was ich versuche dazu sagen. Seguramente me expresé mal. Lo voy a intentar de otra forma. Eso no lo pensé con lo de familia. Hay una oración de una obra de Heiner Müller. Esa es sobre una historia, una narración de Hannah Segers. Y ahí se dice que la patria de los esclavos es el levantamiento. No se trata que es una familia, sino que es un proceso, y eso significa tiempo. Se trata de las criaturas y cómo se comportan ellas en el tiempo. Si les gusta, si está bien o si está mal, si está bueno, eso no importa. Esa es su patria y tiene que estar conforme con eso. Ganz kurz, vielleicht noch ein Satz zu der Frage mit dem Vaterland. Otra oración es sobre la patria. Yo no pienso que sea peligroso el hecho de que alguien mal utilice palabras. No quiere decir que uno tiene que renunciar a las palabras, sino que tiene que luchar contra ellas. Yo hice una película que se llama Vaterland, es decir, la tierra de los padres, que fue el primer intento de hacer esta película que terminó con La patria es un lugar hecho de tiempo. Y yo pensé, ¿cómo puedes hacerlo con la patria, los nazis? Y ahí surgió la película. Es una palabra que se puede utilizar. No existe absolutamente ninguna palabra que haya que prohibir.
Siempre lo importante es el contexto en el que uno las utiliza. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Tomás. Que todas estas palabras, por supuesto, se deben poder utilizar. El tema es que estamos tratando de describir qué es lo que estamos haciendo nosotros con eso. Y me parece que dentro de todo, creo que hay muchísimos artistas que tratan de una manera o de otra describir este mundo en el que vivimos y describir a través de personajes, de historias, de poemas, de películas, qué quiere decir vivir en un cierto lugar y qué nos provoca. La mala intención de todas estas palabras existe, pero existe con muchísimas otras palabras también. Y estoy de acuerdo con Tomás que no debe haber ningún tipo de tabú, pero sí, estas aclaraciones me parece que son bastante prácticas y buenas. Está bueno, Janine, esto, yo pensaba justamente en esto, ¿no? Esta cosa de apropiarse, lo que decía Tomás, de apropiarse de ciertos términos, que no tienen por qué tener una carga negativa, sino que tiene que ver con un mal uso. Y por algo se recuperan de alguna manera y por eso les preguntaba en esta cosa que uno pareciera que la patria siempre la pone en el pasado, con cierta dificultad en el presente y pocas veces en el futuro como proyecto colectivo, como idea de comunidad que no implique caer en estas cuestiones que tenés razón, Janine, nos meten miedo, ¿no? Y que tienen que ver con ese pasado. Que bueno, en el caso de Alemania y Argentina, claramente el mismo tipo de gente mal utilizó la palabra patria en distintos momentos de nuestra historia. Pero también hay algo muy potente de necesidad de buscar en las raíces. Cuando estábamos charlando antes de hacerlo acá en público, hablábamos con Inge y vos, Janine, decías... cuando hablamos de por qué se eligió esta película y te decíamos que, bueno, porque se relaciona con la búsqueda de las raíces y vos dijiste, bueno, pero en todas mis películas está eso. ¿Por qué esa búsqueda? ¿Por qué no quieren o no pueden escapar de eso? ¿Y por qué en estos casos particular de Malú y de Heimat, es un espacio en el tiempo, emprendieron este camino? Te podría decir muy superficialmente que no sé contar otra cosa. pero vuelvo, insisto, en que si yo describo con cierta... con amor, con pasión, pero con delicadeza, la vida y la situación de una familia, la historia de unos personajes en un cierto momento, si yo describo eso, estoy describiendo personajes muy particulares y queridos por mí, o no tan queridos por mí, pero importantes en mi vida, pero estoy describiendo también personajes que van a hacer que el espectador se refiere a sus propios personajes, pueda, si está bien contado, pueda hacer reflexión de su propia historia y de su propia familia. Eso me pasó muchísimas veces con el público, no solo con Malú, sino también con el amigo alemán que hasta en Corea del Sur, mostrando la película, viene una maestra a verme, a decirme, bueno, usted cuenta esta historia en la Argentina y en Alemania, pero es nuestra historia. Y le dije, ¿por qué es vuestra historia? Y dije, porque nosotros también tuvimos una invasión, tuvimos una dictadura, tuvimos que salir de todas estas situaciones y seguir siendo seres humanos. Es decir, que hay una cosa universal que queda y que te hace posible la comunicación entre las personas. Eso, para mí, eso es lo más hermoso que puede pasar con nuestro cine, cuando las personas pueden decirte, yo
tengo que ver con eso, o lo que me estás contando ahí yo lo conozco, o me da algo. Entonces eso me parece una cosa importante y por eso hacemos cine en realidad. Tomás. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich... Bueno, en realidad no sé exactamente cómo retomar el hilo. Pienso que es un poco difícil, porque tal vez lo vea de manera distinta, porque yo durante 20 años hice películas sobre temas que no tenían nada que ver con mi familia, miré otros aspectos y trataba de entender en esa época cómo es que vive la gente, cómo funciona la vida para las personas. Y es algo muy diverso en las películas que hago. Siempre se trata de las pequeñas personas, personas a las que... en algún momento se puede descubrir la poesía de sus vidas, cómo de golpe aparecen frases que uno nunca hubiera pensado que podrían ser dichas por esas personas, como algunas en una película sobre la ciudad Halle, Andreas Halle, una persona, un hombre que perdió a su novia, que está muy triste y que entonces ya no se anima ir, o sea, la novia lo dejó y entonces no se anima a ir a bailar porque no se quiere encontrar con ella. Entonces está tirado en el sofá diciendo, yo soy una buena persona. Eso podría estar en Chekhov, pero no lo dice nadie porque uno no lo creería, pero si lo veo y veo esa escena, entonces es increíblemente conmovedor y es real porque es una buena persona que está ahí y es un pobre tipo a la vez. Y bueno, ese tipo de cuestiones siempre me interesaron, esas historias. Esas personas esas historias, cuando se acerca tanto la realidad dura y personas que dicen algo sin darse cuenta, sin tener conciencia de lo que están diciendo, que es como que el texto es mucho más grande, como dice Müller, el texto es más inteligente que el autor, lo decía Heiner Müller. Es decir, solo es algo que notan las personas que lo escuchan, y eso es algo que me parece interesante y me llamó la atención. Que en Heimat también tiene un rol importante sin que yo tuviera conciencia. Algo que aparece referido a mi padre, que tenía 18, 19 años, en una época en que él todavía no era mi padre. Y entonces existía, es decir, no había posibilidad de afrontar eso, porque esas cuestiones familiares, en ese momento, por supuesto, no, yo tenía contacto con eso, es algo que sucede, no puedo decir siempre exactamente por qué, qué es lo que me impulsa o no, pero también tiene mucho que ver con que uno se deje llevar y también se deje llevar y acepte que quizás pueda correr ciertos riesgos sin pensar en el peligro. Hay, a modo de descripción, hay una algo de Paul Dessau, una ópera de los años 50, del siglo pasado, lógicamente, que fue puesta en escena en la Komische Oper de en la Staatsoper de Berlín, que tenía una escenografía increíble, que era una máquina de rasurar, digamos, que atravesaba el escenario desde un lado hasta el otro, y una máquina de afeitar, y entonces eran escenas con un cocodrilo que quería tragarse al Caspar, al bufón, quiso tragárselo, entonces hizo reír al público y fueron haciéndolo un par de veces y es algo que, claro, no se puede hacer todo el tiempo porque el cocodrilo aprende y entonces al final de la ópera lo que sucede es que el payaso baila sobre el filo de la navaja. Y eso es lo que digo, como ese momento en el que está bailando sobre la navaja y a eso me refiero. Yo pienso que también hay una diferencia bastante grande entre el trabajo documental y el trabajo ficcional. Es decir, lo que cuenta Tomás de este muchacho que es un amasado, que es un pobre tipo, y a la vez es un buen tipo. Ese es un momento documental increíble y
es un tesoro que encuentra el documentalista y que lo utiliza en su momento. En el trabajo ficcional tenés otras opciones y tenés también, claro, tenés el trabajo de research, de buscar y qué sé yo, pero tenés opciones más, digamos, fantasiosas, si querés. Y ahí es donde podés también poner todas tus imaginaciones de lo que hubiese podido ser o de lo que podría ser, sin tener que esperar a que el material documental te lo cuente. Son dos formas de trabajo muy distintas, por eso me parece interesantísimo que ustedes hayan puesto estas dos películas que en su estructura narrativa son tan distintas, las hayan, realmente distintas, las hayan puesto juntas. Te digo que me siento orgullosa de estar junto con esta película de Thomas, que me parece una película fuera de lo común, en todo sentido. Pero es impresionante, porque si los que vieron las dos películas deberán compartir conmigo la idea de que son distintas, que son bien distintas, ¿no? Sí, son muy distintas, pero al mismo tiempo dialogan de una manera muy interesante, ¿no? Y me parece que hay algo que, por ejemplo, la imposibilidad de esto que decía Tomás, que lo retomo y que es muy interesante, más allá del uso de determinados términos y la apropiación de determinados términos, ¿no? La patria como proceso, y proceso para los argentinos remite a otro proceso que es otra palabra prohibida, sí. La patria como proceso y la patria haciendo más hincapié en el tiempo que en el lugar, me parece que nos hable incluso de esta cuestión que en la película de Thomas le da un vuelo que uno termina de armar la película porque sabe de la imposibilidad de contar con todos los elementos. Digamos, el solo hecho de lo que se quiere y lo que se puede contar ya implica tomar una posición. Pero por otra parte, el hecho de que por ahí en un diálogo epistolar tengamos solo una parte de las cartas o las que van en un determinado sentido, ¿no? Y me parece que en esto tiene que ver con esta cosa de cuánto hay de este límite tan difuminado entre lo existente y lo creado, ¿no? Y cómo uno lo completa. Y me parece que aún en el documental, claro, hay un territorio en el cual necesariamente uno lo cierra, lo completa. Y me parece que en eso la película de Thomas nos llama a eso, a meternos dentro de la película y completarla. Y en ese sentido, perdón Thomas si estoy siendo un atrevido con esto que estoy diciendo, pero creo como que cada uno completa un poco incluso desde la ficción lo que en tu película es documental. Bueno, no lo sé. Eso es algo que tienen que hacer las personas que vean la película. Yo lo que diría es que es extraño que siempre se me ocurra, y ahora, claro, es un poco peligroso por Argentina, el sitio Goethe, etcétera, pero hay dos narraciones de Borges que de joven me persiguieron siempre de alguna manera y siempre lo tengo en la cabeza. Uno es El jardín de los senderos que se bifurcan, es una historia. Para mí es una imagen y eso lo utilizo. Y el otro es el Aleph. El Aleph es un punto, es como un sueño que uno tiene. Cualquier persona que se dedica al arte de poder meter todo en una sola cosa, ¿no? Poder incluir todo en un solo punto. Y eso, por supuesto, que no es posible. Y sin embargo, uno siempre lo vuelve a intentar. Entonces, surgen este tipo de películas y Heimat tiene que ver con eso. Intenta reunir algo que en realidad no se puede reunir. Pero por otro lado,
Si uno ve la secuencia de cómo fue construido, sí ofrece una imagen general que, bueno, de un siglo o algo así, pero del tiempo de las personas, de los tiempos de vida de las personas, de lo que hacen en el mundo y lo que queda de ellos y lo que no queda, y las historias que tienen que ver con eso, historias de amor o peleas, discusiones o lo que sea, o cuestiones ideológicas, todo lo que hacen, todo eso es lo que hacemos. Y después, a posteriori, se puede ver todo y se puede ver los vínculos entre una cosa y la otra, pero en el momento en que sucede, no se pueden ver esos vínculos. Esto es entonces un intento de producir una imagen y lograr presentarlo y resumirlo en un concepto. Eso es por ahí la idea de la LEF también, ¿no? Es lo que quería decir. Estaba buscando en mi biblioteca un poema de Borges, justamente, que se llama La Luna. Y en ese poema de Borges, Borges describe cómo busca la palabra exacta para describir la luna. Y en un momento dado dice, porque hay una sola palabra que puede describir eso que vemos. Y es, y hay que decirlo humildemente, es luna. Lo dije mal, no lo dije precisamente, el poema es mucho más bello, por supuesto, pero ese poema habla justamente de lo que estaba diciendo Tomás, de eso de tratar de denominar y de describir aquello que en realidad no tiene hasta ese momento una forma precisa, ni tiene hasta ese momento un raconto congruente. Y al poner las cosas juntas y al descubrir que la palabra más simple es la palabra que va a describir eso que uno está tratando de hacer, que la imagen más simple, que el sonido más simple va a ser aquel que es verdadero, ese es un proceso que pasamos todos los que estamos haciendo cine, los que estamos haciendo arte de todas maneras, y decantar hasta llegar a ese momento. Es lo que uno hace toda su vida cuando está haciendo cine, por ejemplo. Y yo pienso que justamente dije eso de que en todas mis películas se trata de la búsqueda de las raíces porque en realidad no sé sino qué contar, ¿no? Cuento la historia de muchas personas que no son yo, pero cuento también qué es lo que estamos haciendo en este mundo y cuáles son las situaciones políticas, humanas, que determinan que seamos como somos. Entonces eso se puede contar de forma documental, pero también se puede contar de forma ficcional, que es lo que he hecho varias veces. Creo que me perdí. Ayuda, no, Fernando. Janine, estaba pensando, bueno, vos hiciste ficciones y documentales y marcabas las diferencias, que evidentemente son tales, y me parece que en ese sentido, más allá del diálogo, estas películas son muy distintas, pero también puede haber o no determinados elementos comunes y estas fronteras que se han ido cada vez más difuminando, ¿no? Pensaba en esto que decías en cuanto a la búsqueda, me parece que utilizaste este término, y cómo es el proceso en la realización de estas películas, y Si empezás con preguntas empezás con ideas, si empezás con alguna respuesta o vas encontrando la película en el camino. Y esta pregunta me sirve para los dos y dialoga muy bien con algunas preguntas que acá veo que ya está haciendo el público. Mira, la forma en realidad la trae el tema. Doy un ejemplo. Cuando yo decido hacer La Turca se va, The Kümmel Turken Geht, es porque esta amiga mía turca decidió abandonar Alemania a causa de la xenofobia. Y yo decido hacer un documental, que todavía no sé cómo va a ser, pero sé que tengo que contar sobre ella y dejarme llevar por ella. Entonces la película está muy definida por lo que ella cuenta y lo que ella quiere contar y lo que ella no quiere contar.
Ahí la forma se da de esa manera. La forma de una película como Malú, o como La Amiga, o como Los Enamorados, o El Amigo Alemán, es muy distinta. Son películas de ficción en las que yo hago una construcción. Y en esa construcción trato de poner, por supuesto, todos los materiales auténticos que puedo. Veamos, estoy haciendo El Amigo Alemán, y para hacerlo empiezo a reestudiar la historia argentina para saber en qué momento pasa qué en la Argentina, al mismo tiempo en qué momento pasa qué en Alemania. Es decir, hago todo una especie de correlación entre los dos países para saber qué están haciendo mis personajes, para comprender qué están haciendo mis personajes. Es decir, la forma de trabajar es distinta. La búsqueda es tal vez parecida, pero la forma de trabajar es muy distinta. Y luego, claro, cuando trabajas con actores, como en esta película que algunos de ustedes han visto, Malú, cambia de vuelta todo. Es decir, mi trabajo con Ingrid Cavén fue un trabajo muy especial. Ingrid no es una mujer fácil, no es una actriz fácil, es una gran actriz, pero es difícil, hay que domar. Y para una chica que recién empieza y hace su primera película, no era tan fácil. Tenía grandes actores como Ivan Desny, como Grisha Huber, y estaba todo escrito, y yo trataba de filmar realmente ese guión que yo había escrito, pero muchas veces se me iba por otros lados, y había que ver si esos otros lados iban bien por la película o no. Entonces había que decidir eso en camino. Es un aprendizaje constante, y es una constante buscar cuáles son las preguntas que tengo ahora, en este momento, y no abstracto, sino ahora, en este momento, tengo que responder si la luz cae así o cae allá. Entonces, esas cosas es lo fascinante y lo terrible de hacer cine. No sé si contesté. Sí, por supuesto. Y vos, Tomás, ¿cómo es este proceso? Digo, por ejemplo, en tu película, la manera en que dialogan los documentos que compartís con nosotros, con las imágenes, hablan de una construcción en la cual muchas veces te apartás de lo que uno podría pensar que es la mirada más estricta o de manera cuadrada documental, sino que tiene un diálogo poético las imágenes con parte de los textos que compartís. ¿Cómo es este proceso y esto que le preguntaba a Janine, de cuánto hay de creación, de recreación, de búsqueda o de hallazgo? Bueno, me resulta quizás ahora resumirlo para explicar cómo funciona, porque es una historia bastante larga. Hace 10 años o 11 años incluso hice una película que se llama Material, que estuvo en la Argentina también. Se ocupa de la época de la caída del muro y que va en contra de la historia oficial de lo que se entiende por la caída del muro y la reunificación. Es algo que me estuvo en mi mente tanto tiempo que no me podía separar de esto. Entonces me alegró mucho que recibir por parte de la Argentina, del Instituto Goethe, hacer algo sobre lo que no tenía la menor idea, que eran los aborígenes allí. Y yo no hablo una palabra de español y dije, sí, hagámoslo. Es algo sobre lo que yo no tenía la menor idea. Y yo no sé si del Instituto Goethe habrán pensado que lo iba a hacer con intérpretes o qué. Sé que todos miraron de manera bastante extraña cuando yo dije, no hablo español, ni quiero hacerlo, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacerlo como Colón en 1492, que llega y tampoco tenía intérpretes. Y bueno, de alguna manera tenían que arreglárselos. Había dos maneras. O uno se mata o uno conversa. Son las dos opciones. Fue fantástico. O sea, la película salió muy bien. Y para mí, después en México, un trabajo con personas jóvenes en una cárcel, personas que están condenadas de por vida, por asesinato.
Y la idea es darles una chance para el resto de sus vidas, como de reponer sus vidas. Esas películas hicieron posible que después hiciera Heimat. Es decir, me tuve que alejar muchísimo de aquello, de esos orígenes, para volver a hacer algo sobre alemán. Y una vez, una colaboradora de uno de los productores me dijo, me doy cuenta que querés volver a casa. Y así, así fue. Heimat fue posible de esa manera, no inmediatamente después de la película material. Y también en la Academia de las Artes en Berlín, una vez mostramos las dos películas, son unas 6 horas, eso fue maravilloso. Y es cierto que una película va perfectamente después de la otra, una trata lo general y el otro de la manera particular. Y así funciona. Y por supuesto que también tiene que ver con mi vida. Hay historias antiguas que uno lleva consigo, carga con ellas. Y yo, cuando tenía 18, 19 años, una vez en un bar en Berlín, conocí a un hombre que tendría unos 70 años, 70 y pico. En Occidente había una tendencia de grabar las historias de las personas y después imprimirlas. Se lo llamaba literatura documental, imprimir esas conversaciones. Entonces hice eso. Conocí a alguien en un bar que había nacido en 1907, que me contó toda su vida. Y yo eso después lo transcribí y lo copié. Fueron unas 10, 12 páginas. Y también lo grabé. Y lo loco de esta historia, y por eso me interesó particularmente y tiene que ver con Heimat, es que si uno, pensando, digamos, si uno escucha la historia de un hombre pobre que tuvo que atravesar una infancia muy, muy dura, que fue huérfano, que vivió en un orfanato, que robó, etcétera, o sea, realmente pasó una infancia muy difícil, uno no se da cuenta cómo cambian los tiempos. Es decir, empieza todavía en las épocas del Imperio Alemán, antes de la Revolución de Noviembre, pasa por la Revolución, por la República de Weimar, por el nacionalsocialismo, por la RDA, y no se puede distinguir. Es decir, todas las transformaciones sociales se vuelven completamente secundarias, y eso me fascinó en ese momento. ¿Cómo podía ser que alguien no se sintiera en lo más mínimo afectado por el hecho de que estuvieran los nazis u otros? Todo eso parecía algo completamente banal, y eso me pareció como una locura. Y desde entonces tengo en la cabeza, dando vueltas, que por supuesto es así, que también las historias, que para las personas que saben por qué sucede algo, que para la persona común y corriente en la calle, que simplemente tiene que aguantar las historias y que tiene que pagar, digamos, por lo que hacen los demás, eso es lo que permaneció. Uno busca esos puntos de vista curiosos, muy distintos al propio. Ese hombre, durante el nacionalsocialismo, se casó con una mujer judía, pero no por resistencia, etcétera, sino porque, bueno, se enamoró. Lo demás no le interesaba, no le interesaba nada. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser? Y esas cosas existen. A veces uno no se da cuenta que son así. Para mí era importante narrarlo, relatarlo. En el caso de Material, la película, para mí era importante mostrar esa otra mirada sobre la época de la caída del muro, no narrarlo desde Occidente, cómo fueron las cosas y lo que fue la RDA, ¿no?, la República Democrática Alemana, etcétera, sino que había cosas que tenía que ver con intereses políticos y no tanto con la realidad, que se puede contar de otra manera y que el efecto entonces también es otro. Y entonces de golpe se podía pensar que había sido otra manera, que entonces no tenía tanto que ver con la caída del muro, sino que es algo que empezó mucho antes y que terminó mucho después. Uno podría decir, bueno, hoy en día la palabra Wende, que se usa en alemán, en inglés, y esto sucede también en castellano, se asocia directamente con la caída del muro, y sin embargo, en realidad, esa transición fue algo que fue mucho más allá de la caída misma del muro. En el caso de Heimat, se trata
que para mí era importante es que personas como Udo, por ejemplo, este hombre de Alemania Occidental, que no fuera solo una historia del Este, ¿no? Que también hubiera algún tipo de discusión, de debate entre esas diferentes biografías que intentan comprenderse, intentan llevarse, y que, bueno, en esas circunstancias sociales difíciles, intentan comprenderse. El trabajo del documental y el trabajo ficcional se reencuentran en ese momento en el que uno trata de saber realmente qué pasa con esos personajes. Cuando yo estaba preparando La Amiga, por supuesto que durante muchísimo tiempo estuve hablando con las madres para saber qué pasó y cómo fue. Y había muchas cosas que yo no terminaba de comprender y que necesitaba comprender para poder explicarles también a los actores por qué las cosas son como son. Entonces, el material ese que después llega a un guión, eso es, en realidad, es el mismo trabajo que el documental, pero después se convierte en otra cosa. Tal vez esa es la única diferencia que tenemos en cuanto a la forma de llegar hasta un tema y de llegar a la verdad de un tema, es tratar de ver más allá de lo que es. Por ejemplo, estaba la situación de que las madres de Plaza de Mayo no aceptaban los cadáveres de sus hijos cuando se encontraban los NN. Y eso es una cosa que, por ejemplo, mi actriz Lee Bulman no entendía. Y me dijo, haceme el favor, preguntale por favor a las madres, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que no acepten el cadáver de sus hijos? Y era muy difícil ese tema. Y Bonafini nos explicó, porque dijo, bueno, es muy claro, nosotros queremos saber quién los mató, no queremos los huesos. Y entonces esa discusión que tuvimos en ese momento con Liv y con Eve Bonafini y llevó una de las escenas más, creo, más emocionales de toda mi película, que es el momento en que ella está al frente de un cadáver y NN, y dice, este no es mi hijo, y tienen que decirme quién lo mató, no quiero esto. Y yo creo que el haber conocido bien a Eve Bonafini, a otras madres, haber juntado todo ese material documental, es lo que ayudó a que pudiésemos hacer una historia verídica. No sé si me fui ahora del contexto un poco, pero no sé por qué, en lo que me contaba Thomas en cuanto a su material documental que él juntaba, a mí me pasó algo parecido. Juntar material documental y después armar una película. No es fácil, no suena fácil tampoco. No, por supuesto, estaba acá, me sumo a lo que dice, estoy mirando que están participando Susana Brunati, agradece por la riqueza y la sinceridad de las reflexiones de ustedes dos, a lo que me sumo a las palabras de Susana, y veo que también están preguntando algunas cosas interesantes para Tomás. Si podés hablar sobre la presencia recurrente de trenes en tus películas. Bueno, hay muchas respuestas posibles. Algunas seguramente no son muy inteligentes desde el punto de vista de la táctica, de la estrategia, así que no voy a decir todo. Creo que hay una representación errónea de pensar que siempre hay una explicación lógica de por qué algo es como es. Hay muchos aspectos irracionales también. A mí siempre me fascinaron y me siguen fascinando los trenes, aunque me refiero a otros trenes que aquellos que se conocen hoy en Alemania, o esos trenes rápidos que recorren Alemania, que en otros lugares, en China o en otros lugares, son aún más rápidos, porque lo que falta es el vapor, falta ese ruido, ese ch-ch-ch-ch-ch.
ese ritmo, todo eso se perdió el olor. Uno antes sentía el olor a humo, hoy no se pueden ni abrir las ventanillas. Entonces, en ese momento se establecía un tipo de vínculo, uno sentía como que era transportado a un lado y era una experiencia sensorial. Hoy en día no tiene nada que ver con eso, viajar en tren. Por supuesto que esto es algo dicho de manera sentimental, pero los trenes, con respecto a la industrialización, es decir, el ferrocarril como medio de transporte, tienen que ver con el capitalismo y después el fascismo también recurre a esa imagen de los trenes. Hacían todo, transportaban las armas o las personas que iban a la muerte, todo. Entonces, para mí, el tren también lo vinculo cuando intento describir cómo vive el mundo, el hombre. Es un camino, después los caminos se bifurcan, uno va para un lado, el otro va para el otro, después van en paralelo, después se separan, después quizás se vuelven a juntar, y así es como sucede, ¿no? Es como esas zonas de maniobras de los trenes, uno sabe que puede funcionar y que es viable. Y así es como surge, y por supuesto que como joven, cuando yo era chico, tenía uno de esos trencitos de juguete, que bueno, no es una cosa que directamente se aplica, ¿no? Que tiene que ver con una sola cosa, sino que de golpe yo supe que tenían que estar los trenes ahí, y yo quería que nunca viéramos vagones que efectivamente pudieran ser utilizados para transportar personas, como para no tratar de señalar la idea de los trenes de la muerte. No quería vincularlo con eso. Presté mucha atención a que no se estableciera esa conexión. Pero tiene que ver con algo de lo forzoso, del orden de lo forzoso, de cómo ruedan, y entonces no se los puede detener. Empiezan a rodar y continúan. Bueno, habría que hacer algo como muy violento. Es algo que sigue su camino, y así me muevo como hombre también en esas construcciones. Y si tengo suerte, bueno, quizás puedo saltar y escaparme si hay un problema, pero no siempre se puede hacer. Pero nunca reflexioné al respecto por qué usamos esos trenes. Fue así, sencillamente. Yo sabía que tenían que estar ahí. Entonces, en realidad uno, a veces hay cosas que tienen que ver con cierta ceguera de seguir algo, de dejarse llevar, de escuchar de qué ideas extrañas quizás aparecen en la cabeza. Y si uno es inteligente, hay que ver cuáles de esas ideas se descartan, pero a veces también hay algunos errores que se cometen que después en el momento de la edición se pueden quitar. Quizás, por ejemplo, al principio de la película había una idea de tomar dos lugares para el rodaje. Uno era una estación de tren en el este de Berlín y otro en Viena. Y yo quería filmar todo en esos dos lugares, pero al final pero en realidad siempre fui filmando otra cosa porque no había ni una imagen que estuviera fija. Había muchísimo material, muchísimo texto, y con eso nos fuimos a filmar, a grabar. Era fantástico porque estábamos muy libres. No había una imagen que fuera sí o sí con un texto, sino que filmamos y pensábamos que íbamos a encontrar el material para poder utilizarlo y para poder construir así la película. Es decir que eso no fue como la experiencia más libre de filmación que tuve en mi vida. Nunca nadie me iba a decir, bueno, ¿por qué haces esto? O porque simplemente lo hacíamos y listo. Muy difícil. Porque claro, todos siempre quieren saber primero, bueno, ¿qué querés decir? ¿Para qué? ¿Qué querés filmar? ¿En contra de qué estás? Etcétera. A mí me parece horroroso. Para mí
también, bueno, cuando para todo lo que son subsidios, etcétera, es un problema. Y tampoco sabíamos siempre exactamente cómo comenzábamos y fuimos viviendo eso, con esa montaña de material en la cabeza, y fuimos viviendo, experimentando muchas cosas. Un lugar como ese, eso que había sido un aeropuerto en Zerz, de la Wehrmacht, del ejército alemán, durante el nacionalsocialismo, donde están esos generadores eólicos. Uno tiene la sensación de que está en otro planeta, porque parece como si es algo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, no tiene nada que ver. Es como que están esas barracas del ejército y en el medio están esos generadores eólicos. Es complicado también porque en realidad no nos permitían, no teníamos permiso para filmar ahí. Bueno, entonces después nos encerraron, incluso estuvimos presos por eso, pero bueno, después lo logramos. Fue asombroso algunas imágenes, por ejemplo, de encontrar una autopista que se haya destruido pensando en Alemania. Nada imposible encontrar algo mejor. O sea, en realidad Alemania está construida de autopistas. Y bueno, y que de golpe una de estas esté destruida es como un hallazgo. Entonces, con todo ese embrollo en la cabeza, surge algo interesante. Y es que por primera vez en Heimat, por primera vez me dejé llevar por completo. Simplemente me permití hacer cosas que no sabía muy bien por qué las estaba haciendo y cuál era el objetivo. Simplemente decidí hacerlas y en la mayor parte de los casos estaba bien, pero nunca lo había hecho con tanta sistematicidad como en Heimat. Yo sabía que era un riesgo, por supuesto, que estaba corriendo, porque, bueno, uno en algún, cuando uno lo hace, bueno, ya está, quedó. Entonces, decidí aceptar ese riesgo. Muchas gracias. Jorge había hecho esta pregunta sobre los trenes que nos llevó a todo este discurrir. Justo acá veía que Liliana Daley hablaba de la imagen de los molinos. Susana refiere a la libertad entre imagen y texto, que dice para ella es lo más fascinante de la película. Y Ana Hempel hace una pregunta para ambos. Ahí recién habló de bifurcaciones, Tomás recién nomás, lo citó a Borges varias veces, pero ha estado rondando acá el tema varias veces. Ana Hempel pregunta a los dos, ¿qué papel ocupa la literatura en la creación de sus películas? No es un papel directo, pero es un papel indirecto. Yo me he amamantado con la literatura latinoamericana y sobre todo con la literatura argentina. La forma de contar, la forma de poner cosas juntas o separarlas, la forma de describir, un cierto patetismo, un cierto amor por el melodrama. Todo eso yo lo aprendí de la literatura. Y sigo leyendo como una rata. Leo muchísimo y leo de todo en realidad. Leo desde novelas que encuentro en el camino hasta historietas, hasta libros sobre historia del mundo. En fin, leo enormes cantidades, pero de eso siempre saco algo. En este último tiempo estuve trabajando mucho sobre los materiales ya un poco más serios de Walter Benjamin, y sobre todo para esta película que estoy haciendo y que espero mostrarles, Una mujer. Ahí la actitud de Walter Benjamin hacia lo que es el pasado, cuando él dice que hay que excavar y volver a excavar y volver a ir al lugar de la excavación y ver qué queda para comprender
lo que uno está haciendo. Toda esa actitud hacia el pasado a mí me ayudó mucho en cuanto a la actitud para esta película, que no era una película fácil porque yo no tenía idea de cómo iba a ser, un poco como lo que contó Tomás, pero un poco distinto también, en el que yo seguía los trazos de la historia de mi madre, pero a la vez me abría a un montón de otras historias que estaban pasando en el camino. Desde unas gentes que estaban viviendo en la casa de lo que fue la casa de mis ancestros en Alemania, una familia turca maravillosa que estaba allí y que tenía muchísima curiosidad de saber quién soy yo y de dónde vengo, hasta situaciones en las que no pasaba nada, pero justamente porque no pasaba nada, entraron a la película e hicieron, creo que van a ser momentos poéticos. Es decir, la literatura, ¿qué nos da? Nos da la forma, nos da la reflexión sobre la forma, y nos da también el impulso de comprender el mundo a través del arte. Para mí la literatura es posiblemente más importante que el arte pictórico en lo que yo hago, tal vez porque también al final mis películas son más literarias que otra cosa. Y eso. Tomás, ¿qué decís vos a la pregunta? Bueno, en mi caso, mi vínculo con la literatura es un poco particular y tiene que ver con que, bueno, yo vengo de un hogar intelectual. Mi padre era profesor de filosofía y daba historia de estética, se ocupaba de esos temas, algo que para los... Era una persona que se puede decir que no era poco importante para los intelectuales en Berlín Oriental. Él después tuvo muchos problemas también políticos. Es algo que se cuenta también en la película. Pero los poetas siempre venían a casa. Siempre estaba lleno. Venían todos de visita. Venía Christa Wolf, venía Heiner Müller, venía Volker Braun. Todos venían y estaban en casa, y para mí no eran poetas, eran como amigos que venían de visita. Entonces, para mí Heiner Müller, por ejemplo, lo conocí en Bulgaria cuando tenía 13 años, y lo fantástico era que primero fuimos... Él tenía unos 40 años, y nos tratábamos como amigos, y eso fue para mí la esencia, no la literatura. La literatura vino después y se ocupó de que la relación con la literatura fue otra. Siempre era más importante el vodka y los cigarrillos. Eran personas que también podía hacer pavadas en la calle, y así lo viví. Por otro lado, a mí me sorprendió el artículo que utilizo en Heimat de Heiner Müller, ese texto donde describe, está al final de la película, ese texto largo, la glosa de 1992, escrito después de que Heiner Müller había visto una película mía y fue la... primera, él no tenía la menor idea de cine, en realidad. No era su cosa el cine. Y entonces pudo decir más acerca del cine. Él ahí solo describe cómo mira Weekend con otras 5 personas que son norteamericanos de menos de 30 años en un cine en París. Y es una situación en la que nosotros también vivimos. El hecho de que uno no está tan presente, me pareció bastante loco. Y para mí, lo primero de las imágenes que sabía que iban a aparecer era ese texto y ese paneo
del sistema solar que filmé en la Argentina, donde se ve esa ciudad polvorienta, esos suburbios polvorientos. Y yo dije, bueno, Mecklenburg va a tener este aspecto en el futuro. Yo sabía que ese era el texto que tenía que ir con esa imagen. Ese fue el comienzo. De ahí surgió. Por eso lo primero que hicimos fue juntar, reunir el material. Esa es mi relación con la literatura. Pero bueno, además también me gusta escribir poesía. Cuando yo era jovencita, en la casa de mis padres, en Buenos Aires, en la casa de mis padres, había solo literatura alemana, Feuchtwanger, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Goethe, por supuesto. Y yo detestaba que ellos me dijeran que yo tenía que leer eso. Primero que todo, yo no hablaba bien alemán. Y no quería leer eso. Y segundo, que yo les decía, lean ustedes primero Macedonio Fernández o Borges, lean ustedes primero nuestra literatura y después yo voy a leer la vuestra. Había una lucha de clases ahí muy fuerte. Y yo nunca quise leer ese material que ellos tenían. Eso lo hizo muchísimo, muchísimo más tarde en Alemania. Empecé a leer algunos de los libros que ellos pensaban que tenía que haber leído cuando era chiquita yo. Y por suerte, a mí la literatura latinoamericana es la que en realidad me dio la fuerza y la confianza como para hacer cine, es decir, contar historias con cine, contar historias con cine. Y es la literatura, seguro, más que todo otro arte. Janine, la verdad que esto, yo sé que ahora me van a odiar todo el mundo porque estamos llegando al final de la charla. Y es un gusto para todos nosotros escucharlos. Hay mucha gente que pregunta que se perdió alguna de las dos películas o que quiere seguir viendo películas de ustedes, con lo cual esto habla del éxito de la iniciativa también de House Kino, porque además de tener el gusto de escucharlos, es un ida y vuelta, un proceso, las ganas de volver a ver películas que uno por ahí vio y recuerda mal, o que no vio y que ahora mentamos y dan ganas de seguir viéndolas, así que eso ojalá se pueda hoy en día por ahí en distintas plataformas. No sé si ustedes tienen idea de dónde pueden verse sus películas, si no veremos de convencer a los amigos del Goethe Institute de House Kino que sigan haciendo este maravilloso emprendimiento y que nos traigan más películas, pero si hay algo que quieran decir al respecto o que se nos escapó o algo por el estilo, es el momento ahora porque estamos terminando. Mil gracias, escúchame, las películas mías, primero antes que nada vayan al www.merapfel.de. Ahí se describen las películas y ahí se dice dónde están las películas. Tanto Malú como La Amiga como otras películas están en esa casetina que vos estabas mostrando al principio. Es decir, existen en DVD. Sí. Existen en DVD. Y existen en parte en Argentina en DVD. Hay que buscar. No es tan fácil. Hay que buscarlas. Pero El Amigo Alemán existe, Amigo Mío existe, todas esas películas en algún lado, en la maravillosa ciudad de Buenos Aires, en algún lugar de DVD se encuentran. Además de eso, Malva tiene una copia en 35 milímetros, o maravilla, de Malú. Les regalé esa copia. Así que en cualquier momento vayan a Malva y díganle que la pasen. Muy bien, muy bien. Le decimos a Peña ahí que se ponga las pilas y la pase. Acá, no sé, Tomás, si tenés alguna manera de
encontrar tus películas por acá. Me tomo, porque aparte la pregunta es del amigo Alejandro Mouhan, que la del estribo, hablando de trenes. Heimat me llegó mucho, la vi en la Sala Lugones en 2019, me gustó que fuese casi totalmente en blanco y negro, y me pregunto por qué. Por un lado me lleva al pasado, gran parte del pasado registrado es en blanco y negro, me pregunto si en tu caso tiene que ver con esto y algo con la nostalgia, como contaste en el caso de los trenes. Concretamente, ¿por qué en blanco y negro? Also, ja, auch die Züge sind ja nicht wirklich nostalgisch, das stimmt ja gar nicht. Tampoco los trenes son estrictamente nostálgicos. No tiene que ver con la nostalgia, el blanco y negro. Es muy sencillo. Nadie en una foto blanco y negro pregunta por qué es así. En cambio, en la película sí se pregunta. Yo debo decir que me parece una pregunta completamente superflua. Pero se puede decir de manera práctica que genera una concentración que si yo filmo en invierno y, por ejemplo, paso por unos campos y que de todos modos se ven verdes, hay que elaborarlos mucho, hay que editar mucho. Y, por ejemplo, en México también filmé en blanco y negro, porque así la gente se concentra en las personas y no en todo lo demás. Es una manera de anular ciertas cuestiones para ver a las personas. Y en Heimat lo hicimos porque, por supuesto que está bien, uno vincula el pasado con el... Es un clásico, ¿no? Para el pasado usar el blanco y negro y el color para el presente, pero no, eso es, en realidad es una pavada, porque para mí tiene que ver con la concentración. Uno, como todo lo que es superfluo, dejarlo de lado y manejarse, no distraerse y prestar atención. Porque, bueno, cuando veo películas, veo como cada 2 o 3 años se va moviendo un poco el grading del color, se va haciendo más azul o más marrón, pues se pone de moda, ¿no? Cierta tonalidad de la imagen. En cambio, blanco y negro es algo claro y lo hicimos al revés. Tomamos las imágenes del presente, están en blanco y negro, y el pasado tiene color. Entonces, no es un tema de nostalgia, no tiene que ver con eso. Muchísimas gracias, Tomás. Acá Inge nos dice que Heimat es un espacio en el tiempo, forma parte del archivo de cine del Goethe Institute, así que toda institución puede pedirla prestada. Seguro que habrá muchos pedidos de préstamo. Muchísimas gracias, Tomás. Muchísimas gracias, Janine. Quisiera decir una sola frase más, porque si alguien tiene interés por mis películas en la red, hay muchísimas, porque por un lado, por supuesto que están, bueno, todos esos grupos ilegales a los que hay que ser invitado, hay muchísimas películas, pero también en América Latina, sobre todo, pero también hay mucho en Vimeo y en YouTube que está libre, es decir, material, se puede ver con subtítulos en inglés. No están todas las películas con subtítulos en inglés, ese por ahí es el problema. Pero hay muchísimas películas también, Sistema Solar está se puede ver en la red. Bueno, está bien, hay que ponerse los auriculares, ¿no? Es otra cosa para concentrarse. Pero sí, se puede ver, ahí es cuestión de buscar. Y si uno también puede mirar en la Central Federal para la Formación Política, y hay tres películas sobre los nazis, neonazis en Halle, y también el de la época de la caída del muro. Hay una serie de películas ahí que se pueden consultar. ¿Pueden pasar mis películas o no? Inge, ¿ustedes pueden pasar mis películas o no? Durante un tiempo los tuvimos en la cinemateca, pero en este momento no están disponibles, no tenemos los derechos, no contamos con los derechos. Está bien. Bueno, muchísimas gracias Janine, muchísimas gracias Tomás, realmente un gustazo. Todos los mensajes acá agradecen la predisposición, la inteligencia, la sensibilidad y el tiempo
de esta charla. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un gusto enorme poder charlar un ratito con ustedes y escucharlos y pensar juntos y aprender. Y a todos les digo que Jauskino sigue. Jauskino es, habrán visto, está buenísimo. Y en septiembre hay un nuevo programa bajo el título Masculinidades. El martes 7 de 19 a 0 horas va a estar disponible Atlas de David Navrath. El martes 21 de 19 a 0 horas también Amistades Masculinas, nada menos que de Rosa von Praunheim. Y el sábado 25 de septiembre a las 4 de la tarde hay un diálogo entre David Navrath, Rosa von Praunheim, con, y la charla va a ser con la genial María José Santacreu, la Cinemateca Uruguaya, amiga, una genia. Así que imperdibles las dos películas, imperdible la charla. A todos, muchas gracias por estar ahí, por las distintas vías en que han estado, y no se pierdan las actividades de Jauskino para septiembre. Gracias, Fernando. Gracias, Inge. Gracias a todos. Hasta muy pronto.